¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es En vísperas de un nacimiento. Antes de compartir, señora, señor, como hacemos cada vísperas de Navidad, el programa excelente, el poema excelente de Juan de Dios Pesa, Reír Llorando, quiero recordarle algo, señor, que usted sabe mucho mejor que yo. Estamos en vísperas del nacimiento. He dicho en vísperas del nacimiento, no de un nacimiento, porque estamos a instantes, estamos a segundos de la Navidad. Y cuando digo en vísperas del nacimiento y no de un nacimiento, es que nace el Hijo de Dios, nace el Redentor, nace el Salvador del hombre. Y seguramente es probable, es muy posible, que alguien dirá, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo no creo en nada, yo no creo en nadie, yo soy judío, yo soy musulmán. Desde siempre decimos, primero lo hemos aprendido en nuestro hogar, después en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Católica Argentina y con maestros jesuitas de filosofía en la Universidad del Salvador, que las convicciones políticas, que los sentimientos de cada persona y que las creencias religiosas o las no creencias religiosas de nadie se discuten, simplemente se reconocen y se respetan. Pero aún así, señora, señor, debo recordarles que el nacimiento de un hijo siempre es motivo de regocijo, de esperanza, de ilusión, de renovación. Seguramente en cada lugar del globo terráqueo, en cada región, en cada continente donde nace un niño, por cada vez que lo hace, cada hogar, cada casa, cada persona, cada nación, cada región, cada estado debe tener su propia ilusión, su propia alegría, su propia esperanza. Y esto es tan sano como comprensible y tan comprensible como sano. Si usted, señora, si usted, señor, me pregunta a mí, para esta Navidad, para este nacimiento del Hijo de Dios, ¿cuál sería para usted el motivo de alegría, el motivo de esperanza y el motivo de renovación? Yo voy a enumerar 3 o 4 causas que las hemos compartido con ustedes durante tantísimos programas en estos 20 años ininterrumpidos de emisión por la tele de Ayer es Hoy. La primera ilusión, la primera esperanza, la primer causa de renovación que yo tengo o tendría, mejor dicho, para este nacimiento, este próximo nacimiento del Hijo de Dios, es que Argentina pueda tener causas de ejemplaridad. Léase
que los hijos con respecto a los padres, que los profesores y directores de colegio, de universidad, con respecto a los alumnos, y que los funcionarios públicos con respecto a los ciudadanos sean causa de buenos ejemplos. El segundo motivo de alegría, de renovación, de esperanza para este próximo nacimiento del Hijo de Dios es que la Argentina recupere la verdad. La verdad en su definición del padre de la filosofía. Cuando dice Aristóteles, nos dice que verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. Verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parece que son. Y entonces yo tengo la esperanza que la verdad ocupe el centro de cada casa, que la verdad ocupe el centro de cada lugar de estudio, que la verdad ocupe el centro de la escena política, no las opiniones, no los caprichos, no las subjetividades. La otra esperanza, la otra alegría, la otra causa de renovación que yo tengo en vísperas del nacimiento del Hijo de Dios es que la Argentina recupere el sentido común. Nosotros, allá por julio del año 98, porque cada programa de Ayer es Hoy lleva título, el primer programa llevó por título Sentido Común. Y en diferentes conferencias de filosofía, en diferentes cátedras, hemos reiterado cuál es en nuestro concepto, qué entendemos nosotros por sentido común. Hemos dicho y seguimos diciendo, sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, traición o cobardía de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad, la voluntad al bien común de la persona y de la sociedad constituidos en nación. Y bajo este último concepto, tenemos en este próximo nacimiento del Hijo de Dios la alegría, la esperanza y la renovación que Argentina vuelva a ser nación. Porque usted recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Alberto Sorel, historiador y en nuestra opinión, cuasi filósofo francés, insisto, Alberto Sorel, año 1842, año 1906, en una obra magna de consulta permanente, cuyo título es Europa y la Revolución Francesa, ahí Alberto Sorel enseña magistralmente y nos dice que nación es un proyecto de vida en común. Y entonces, si nación es un proyecto de vida en común, en ese proyecto de vida en común no cabe lugar, no se concibe, no se permite estrellatos personales, proyectos personales. La profunda causa de decadencia de la República Argentina, por la cual Argentina se ha convertido de manera deprimente en una republiqueta bananera, no son causas sociales, no son causas económicas. Nosotros no tenemos estadistas, tenemos simplemente nada más que políticos. Y hace 20 años decimos que si el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, el estadista hace de lo urgente una circunstancia política y de lo importante una política de Estado. Y ahora sí, señora, señor, como el título del programa de hoy es en vísperas de un nacimiento, nosotros todos los años leemos y compartimos con ustedes en víspera de Navidad la magna poesía del literato, poeta y diplomático mexicano Juan de Dios Pesa, cuya poesía es Reír Llorando. Insisto, Juan de Dios Pesa nació en México en el año 1852 y murió en el año 1810. Entre sus obras de colección tenemos La ciencia del hogar, Cantos del hogar, Cantos a la patria, Cantos del corazón y México y España. Y entre su magna poesía, que todos los años en vísperas de Navidad compartimos con cada uno de ustedes, Juan de Dios Pesa escribió Reír Llorando. Y usted recuerda, señora, señor, que el personaje central de esta poesía brillante de Juan de Dios Pesa
es Garrick. Garrick es un actor devenido a payaso y a veces payaso devenido actor. Ocupa el lugar central de la poesía. Y cuando ustedes escuchen el vocablo spleen, spleen en inglés quiere decir vesícula. Y también en inglés el vocablo spleen se aplica al ataque de vesícula que produce muchas veces amargura, tristeza, pesar. Y entonces ya mismo compartimos con ustedes la lectura de la poesía de Juan de Dios Pesa, Reír Llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte. En un externo spleen, muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí. Mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal. Mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa y a mí, ¿me hará reír? Oh, sí, os lo juro. Él sí, nadie más que él, más que os inquieta. Así dijo el enfermo. No me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿O cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque a los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, solo abrojos nuestra planta pisa. Lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Y seguramente usted, señora, señor, se estará preguntando por qué todos los años insistimos en la lectura del poema inmortal, entre comillas, de Juan de Dios Pesa, Reír Llorando. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you.
¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿O cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque a los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, solo abrojos nuestra planta pisa. Lanza la faz, la tempestad del alma, un relámpago triste la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Y en la pluma inmortal de Juan de Dios Pesa, poeta, literato, diplomático mexicano, este personaje, Garrick, personaje central del poema Reír Llorando, era tan actor como payaso y tan payaso como actor. Era un genial payaso y era un incomparable, un inigualable actor. Pero la gran genialidad de Garrick en este poema de Reír Llorando fue haber descubierto que su vida era una larga lista de adjetivos donde el tener había reemplazado al ser. Garrick tenía viajes, tenía lectura, tenía amigos, tenía amor, tenía reconocimiento, tenía fortuna y tenía un título de nobleza. Pero fíjese usted, señora, señor, que Garrick no era feliz. Y como una verdadera paradoja existencial, como una burla metafísica, como una ironía divina, a través de todos los tiempos, cuando el hombre olvida lo que es, más quiere tener. Cuando el hombre comprende lo que es, entonces entiende que el tener en cualquiera de sus formas es nada más que un sencillo y modesto adjetivo. Tengo amigos, tengo fortuna, tengo salud, tengo familia, tengo amor, tengo trabajo, tengo todo lo que un hombre puede y quiere tener, y sin embargo no soy feliz. Y yo voy a compartir con usted, señora, señor, un refrán milenario castellano-español, que mi madre de chicos, a mi hermano y a mí, compartía siempre con nosotros, que seguramente usted, señora, señor, usted conocerá este refrán, que dice así: el pobre quiso ser rico, el rico quiso ser rey, el rey quiso ser artista y el artista quiso ser Dios. Cuando el hombre no educa su alma, cuando tenemos un alma mal educada, entonces el hombre olvida que la existencia terrenal es una existencia pasajera, es una existencia transitoria. Hace muchos años, cuando yo era niño, me dijo un hombre de campo, sabio, porque la sabiduría de campo es absoluta y completamente inolvidable. La gente de campo es esencialmente sabia. Niño, desnudo viene el hombre al mundo y desnudo se va. No te llevas lo que tenés, te llevas lo que sos. Y así como el tener en cualquiera de sus formas, tener familia, tener amigos, tener trabajo, tener fortuna, es absoluta y completamente útil. Pero el ser, como expresión del alma de cada persona, insisto, el ser como expresión del alma de cada persona es la verdadera y esencial causa de felicidad. Soy buen amigo, soy buen hijo, soy buen marido, soy un buen ciudadano. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. We'll be right back.
como el título del programa de hoy es En vísperas de un nacimiento y estamos a instantes, a segundos de la Navidad, nos parece hasta de mal gusto recordar cómo está la Argentina hoy desde el punto de vista no político, no social, sino económico, porque la economía del gobierno oficial de Cambiemos la padece la mayor de los argentinos. Tenemos un 34% de pobreza, tenemos un 6% de indigencia. ¿Cómo está la pymes? ¿Cómo está la familia argentina? ¿Cómo están las tarifas públicas? ¿Cómo están los combustibles? ¿Los impuestos? Es algo, señora, señor, que la inmensa mayoría de la República Argentina padecemos, padece. Y entonces nos parece que es oportuno en esta víspera de nacimiento del Hijo de Dios, tener la ilusión, la alegría y la esperanza de no tener ya más políticos. Exijamos tener estadistas. Basta de cacareo político. No cacareen más los políticos. No hagan más promesas. Simplemente exijamos dejar de ser una republiqueta bananera desde el punto de vista económico, que tengamos estadistas para ya la solución de los graves problemas de la República Argentina. Y de un gran tiempo a esta parte, nosotros a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, solicitamos una política preventiva en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas, porque nuestros jóvenes entre 10 y hasta 25 años en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas, no solamente potencian el delito, no solamente potencian la delincuencia, sino que comprometen su mismo futuro existencial, su futuro anímico y su futuro moral. Y también de un gran tiempo a esta parte, nosotros en esta Argentina, que todavía no ha recuperado la paciencia, que todavía no ha recuperado el respeto por el orden público, insistimos y proponemos que a nivel de nuestra casa, nuestro hogar, el colegio, la universidad, el trabajo, todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como hace un gran tiempo también decimos, nada genial, nada brillante, lo hemos aprendido, señora, en nuestra propia casa, siempre la mujer ha sido, es y será la segunda educación del hombre. Y en estos movimientos feministas, para las mujeres todos los derechos, para las mujeres todo el reconocimiento, toda la dignidad, toda la igualdad. Pero les pedimos a las feministas que dejen de ser feministas y que vuelvan a ser femeninas. Porque cuando una mujer realmente es lo que es, léase, cuando es femenina es invencible. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy, señora, señor, les va a hablar uno de mis inolvidables maestros de filosofía de los jesuitas, el padre Juan Carlos Rouget Terán. Ya ha fallecido, ya ha muerto, pero está más vivo que nunca en la memoria de todos sus alumnos. Doctor en teología, ascética y mística. Cierta vez, señora, señor, en una Navidad muy especial, aquellas Navidades en que uno realmente espera que el año se vaya para empezar otra vez, porque había sido un año realmente extremadamente duro para mí, el padre Rouget Terán me dijo, Mariano, te voy a hacer para esta Navidad un regalo. Y a veces uno, con corazón fenicio, con corazón desesperado, uno esperaba que este padre nos regalara plata. Y sabe que me regaló, para este Navidad te voy a regalar que le pidas como regalo de Navidad a las manitos del niño Dios. Y yo pensé, este cura está loco. No se lo dije, por supuesto, pero lo pensé. Y entonces este padre jesuita, sabio y santo, continuó con su regalo. Te regalo para esta Navidad que le pidas a las manitos del niño Dios, porque como es el Hijo de Dios, de entre sus deditos, como tiene mano de bebito, de entre sus deditos se les escapa todas las gracias del universo. Y como en filosofía clásica y en teología, gracia es
una iluminación de la inteligencia y una emoción de la voluntad, pidámosle al niño Dios en su próximo nacimiento que como gracia nos permita que la Argentina vuelva a ser nación, porque ya enseña magistralmente Alberto Sorel que nación es un proyecto de vida en común. Desde lo más profundo de mi corazón, para todos y cada uno de nuestros televidentes en nuestras cuatro redes sociales, desde lo más profundo de mi corazón, una muy feliz y en paz Navidad. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.